Buenas tetes y lindas señoritas, soy Almikai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la nueva escopeta de esta última actualización, la SX41. Es la que tenemos aquí, que estamos viendo tan bonita, tan potente, que parece un arma sacada de Rambo. Bien, el caso es que en cuanto a estadísticas, al menos sobre el papel, son, en fin, pa' quitar el hipo. Es de las escopetas que tiene mayor daño, mayor rango, un RPM bastante respetable y la precisión también not bad. En cuanto a munición, pues mira, está bien. Otra de las características de esta escopeta son sus accesorios, ya que contiene algunos accesorios propios como son el Scope MRS Adjustable LED, la mirilla esta, de punto verde, que como vemos, bueno, habrá quien le guste más, que le guste menos, pero yo personalmente sigo prefiriendo a Advanced Reflex Sight. Ya sé que la MRS es de un zoom de 1.4 y la Advanced de 1.2, pero la de 1.2 es con el zoom rápido. Como podéis ver, flash, flash, te hace zoom, mientras que la LED va más lento. Y obviamente, pues cuando haces un slide o cuando vas a disparar a quemarropa, pues tienes que hacer un zoom rápido, en plan, pam, 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 pam. Pues eso. Y otras características también importantes en cuanto a sus accesorios es que incluye dos propios de agarre. Uno que en teoría te mejora la precisión y otro los RPM. Pero he estado haciendo pruebas y en cuanto a RPM yo personalmente no he notado diferencias. He estado cronometrando cuánto tardas en vaciar el cargador entero con este o con este y el tiempo es el mismo. Hay que decir que también que la escopeta no es automática, tienes que darle para cada disparo pim pam pim pam. Lo que sí que mejora aquí la precisión es a disparos con... a quemarropa, perdón, desde la cadera. No, o sea, desde la cadera entendamos es esto y apuntando es esto. Pues bien, disparando desde la cadera la precisión sí que aumenta, es decir, hay una menor dispersión de los disparos contra objetivo, contra pared, contra el panocho que te parezca adelante. En fin, en el caso, que en cuanto a precisión sí que lo mejora desde la cadera. Y en cuanto a supresores, pues tiene los clásicos de todas las escopetas avanzadas y yo, bueno, ya sabéis, yo siempre recomiendo el shotgun supresor para aumentar el daño dentro que cabe o al menos no perderlo. Y bueno, ya con todo esto mejor nos vamos a una partidita a ver cómo funciona. La SX41, aquí la tenemos. Venga, 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 arrancamos. Bueno, somos cuatro, pero bueno, ya se irá uniendo más gente a la fiesta. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Oye, no podía haber empezado mejor. Me hago el doblete. Avanza, campeón. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Se han quedado ya campeando en su base? ¿En serio? Pero tío, si no sabéis cómo pensáis ganar. ¡Ay, madre! ¡Epa! Y... ¡ah, amigo! ¡Lol! ¡Pero tío, cómo sigue vivo! ¡Pum! ¡Ahora ya no! ¡Vaya tiraco! ¡Vaya tiraco el compañero! ¡Qué animal! ¡Hala! ¡Madre mía! A ver, sorprendí al sniper, pero este otro... ¡Ajá! Tío, cómete mis tiracos. Por favor, bueno, vamos subiendo un poco más de gente. Estás ahí arriba, pero toma, toma. Pastilla. Bueno. Ahí están por... por aquí debes estar, por aquí. Madre mía. Venga, venga. Ahí está con su GL bien cargadete. Con su Denfield. Y yo aquí con mi... granadita de toda la vida. ¡Madre mía! ¿Cómo? De un tiro. Un disparo de pistola. Pero si voy full warlord, menos el casco. Y el tiro no hacía cabeza, animal. Come eso. Así me gusta. A ver, siguiente. Oh, le salvo el culete al compañero. Pero chicos, avanzar un poco, que estáis quedando en casa. Estáis todos muy vagos, ¿eh? Venga, sal.
Bueno. Madre mía, larga. Vaya bicho, mira, 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 se la come, se la come. Se la come. Oh my god. ¿Y esta? Vaya, esa sí. Esa se la ha comido. ¡Ay! What the fuck, man. Vaya reflejos. Aunque yo creo que le da un poco. Pero bueno, igual, 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 sigamos, sigamos, sigamos. Viene aquí con ganas de acción. ¿No? ¿Sí? Gracias, compañero. ¡No! Aquí otro que se ha comprado la escopetilla nueva también. ¡Ay, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Que esto es un desenfreno! ¡Rasca para allá! No, no. ¿What? ¿What? ¿What the fuck? Venga, venga, sigamos, sigamos, sigamos. A ver. Venga, papi chuli. Cógeme eso ahí. ¡Ahí! ¡Hulo! Casi parecía una doble kill a mi propio equipo. Cuidado que van a entrar por la punta, que van a entrar por la punta. ¿Chico? ¿Que no salen de su base? Son muy sosos, muy aburridos. Estáis muy saboríos, chicos. Venga, a ver. Para allá. No, no. Bueno, era granada, amiga. Era granada, amiga. No, en serio. Que no salís de base, tíos. ¿Pero qué hacéis ahí? Madre mía, pues nada, tú. Voy a echaros una granadica de humo. No salís. Os voy a ahumar. Y luego os voy a dejar una granadita ahí al fondo también. A ver. A ver si salís ya. La que ha caído aquí al lado. No. What the fuck, man. Pero qué leches. En fin, tirar y venga, sigamos, sigamos, sigamos. Si no entran, entrarán más tarde. Si no es ahora, será luego. Venga, ahumarlos un poco más. Que es un estrés, porque es que el server está ya hecho cato. Bueno, madre mía. Esto va ajustadito, ¿eh? Los tiempos. A ver, ahí hay un lago, está ahí. Madre mía, qué idioma es eso, por favor. Venga ahí, para fondo. Gózalo, más humo, más humo. ¡Uy! Vaya. Esta ya no cuenta con esta. A ver. Están a nuestra. Mira, está ahí al fondo. Mira, cógeme, 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 cógeme. No. Mira, así que entraban. Oh my god, pero si le he disparado. Piltrafilla. Madre mía, ahí está aquí, Torotka, Hagan, Teleport. Madre mía. Venga, sigamos llorando todos. Tengo que hacer el remix del. A ver, se te va a pintar. Sí, lo sé, no pasa nada, no es grave. De momento no me han encerrado. Venga, a ver, humito por aquí. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado el pavo! ¿Y yo? Que esto está demasiado ajustado. Vamos a darle caña. No puede ser que aquí de charla a charla perdamos la partida. A ver. Toma. Cabecita nueva. Jolín, en serio, pero vaya paseo, por favor. Vaya paseo. Vaya corra y para. Puh, vaya pay. En fin, venga, sigamos, sigamos. Equipo, venga, presionar. No paréis, no paréis. Rasca, rasca. Uno, uno. Toma, te la devolví. ¿Ha sido el mismo? Sí, el mismo. O sea, esto ya ha sido un choque de granadas. Total. Un high five versión granada. No, vaya, la tiré mal. Y tan mal.
Venga, vamos a hacer un slide, Joder, tío, no mueres ni a patadas. ¡No! ¡Uy, ya! Madre mía, con largar esta. ¿Cómo mete? ¿Cómo mete largar? Vale, tenemos que hacer un tiro lejano de granada. A ver, tiro, tiro. ¡Uy! No. Pero un momento, este que empieza a hacer cabezas. Madre mía. ¿Cómo se pone el panorama? Vamos para allá. Y tú. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Fuera! Madre mía, aquí uno ya no dejan cubrir. Buena, buena. Compañero, compañero. ¡No! ¡Pero sí he disparado! ¿No me estás contando? Tenía el botón hundido ya. ¡Ay! Venga, venga, sigamos. Ya se va allá. Vamos a entrar. Bien, perfecta. Vamos a decir que este la comió ricamente. Venga. ¡No, no! ¡Oh, damn it! Esto está demasiado justo. Estamos siempre con una diferencia. Con cero. Mejor me callo. Sí. A ver. Eso para allá. Me la coges. Cógela. Gracias. Un poco de... No, déjame salir. ¡Oh, my God! No hubo tiempo de volver para atrás. Bueno, qué ajustadito está esto. Por favor. Venga, esa granada. La granada buena. No ha sido la granada buena. No. ¿Cómo está el patio? Venga, que podemos ganar. La diferencia es mínima, de 5, de 6. Bueno, aún cogemos un pelín de ventaja. Venga, dime que llegamos, perfecto. Una por ahí. Otra. Asegurémoslo. No, mierda. Bueno, al menos la aseguramos, la ganamos. Me comí el último tiraco con toda la boca casi. ¡Uah! Pero bueno, aquí estamos ahí. Con la MX1, creo. MX41, creo que era. Madre mía, vaya bichito. En fin. A ver, funcionar está bien. Aceptamos barco. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like, ponedme los comentarios. También podéis compartir mis vídeos. Y como suelo deciros, si no estáis suscritos, aprovechad a suscribiros, que it's free. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.